Muy buenas tardes, estamos desde Casa Presidencial acá en Zapote y nos acompañan un grupo muy especial e importante de emprendedores y emprendedoras costarricenses con quienes vamos a compartir en los próximos minutos sus experiencias como emprendedores y emprendedoras de cara al COVID-19. Sabemos que esta circunstancia ha generado pues cambio en las actividades económicas y productivas de miles de familias en todo el país, de personas que tienen su negocio, su pyme, y que la pandemia ha generado toda esa complicación. Entonces, teniendo mucha empatía, sabiendo que hay muchas personas que están atravesando momentos difíciles, vamos a compartir las experiencias de estos emprendedores y emprendedoras con las personas que nos ven. También para ello nos acompaña nuestra ministra de Economía, doña Vicky, porque no me deja que le diga Victoria, porque dice que la estoy regañando. La ministra de Economía, para que también doña Victoria, doña Vicky, nos oriente a quienes nos ven de instrumentos, herramientas en los cuales puedan beneficiarse las personas, ya sea materia de crédito, asesoramiento u otras. Quisiera presentarles quienes nos acompañan. Está don José Quirós, de Santana, que es propietario de la empresa Publicidad BTL. Nos acompaña Arlet Chávez, de Queques de Antaño, con su hija Jimena, que la acompaña y es parte de la empresa y el emprendimiento que ellas llevan adelante. Nos acompaña don Edwin Ramírez, que es de la empresa Vístete de Solidaridad. Y también nos acompaña Mariana Arrea, que tiene el emprendimiento de Creme Rica. Y bueno, vamos a conversar un poco. La idea es que, pues, de una manera muy franca, directa, nos cuenten cuál ha sido su experiencia con el COVID, qué desarrollaban antes del COVID, qué pasó una vez que llegó la pandemia y cómo ustedes la han afrontado, cuáles fueron los retos, las complejidades y cómo han salido pues adelante en esta situación que todos sabemos es muy, muy difícil. De consultoría a don José Quirós sobre esto, ¿qué hacían antes de la pandemia usted en su empresa y qué ocurrió y cómo lo ha afrontado? Bueno, primero que todo, buenas tardes. Mi empresa, la despensa BTL, lo que se dedicaba en los últimos 9 años era al desarrollo de eventos. Mayoritariamente estamos metidos en hacer stands para ferias, montajes de escenarios, montajes en fiestas en general, lanzamientos de producto, ¿verdad? Ese tipo de cosas. La primera mala noticia, me acuerdo, apenas se anuncia el COVID, es que se suspenden todos los eventos, tipo ferias, hasta septiembre. Y bueno, recuerdo que ese día, sentado frente al tele, sosteniéndome la mandíbula, dije, ¿qué voy a hacer para sostener la empresa durante 6 meses con 0 entradas? Si aparte veníamos de este tipo de empresas particularmente tienen un pico bastante bajo, que es noviembre, diciembre y enero. En febrero empezó nuevamente el negocio a funcionar y en marzo se cae la primera semana. Entonces, bueno, yo de inmediato dije, bueno, o sea, ¿cuáles son las posibilidades que podemos hacer? Me basé un poco en experiencia que tenía previa, porque la mayor cantidad de cosas que están dentro de la bodega han sido importadas de China. Entonces ya tenía algo de experiencia en cómo traer cosas para mi empresa. Y dije, aquí la cosa es trayendo mascarillas. Y de verdad, bueno, en primera instancia empezamos a traer la mascarilla, la N95. Fue muy retador desde el principio porque para empezar el producto, nosotros lo trajimos para vendérselo a clientes actuales y a familiares y conocidos, ¿verdad? Entonces, el primer reto que yo tenía era, ¿cómo hago para traer una mascarilla buena? O sea, primero, ¿qué hago yo si le doy esto a un familiar o a un amigo y se muere? ¿Verdad? Porque, por curioso que suene y por irresponsable para mucha gente, esto salva vidas o mata, ¿verdad? Un mal producto pone en riesgo a la,
a la gente. Entonces, bueno, desde el principio lo que hice fue empezar a involucrarme en estudiar el tema de la mascarilla, la certificación, qué oportunidad había de traerla y no. Y fue súper interesante porque en muy corto tiempo logré alianzas comerciales con otras empresas que nos han permitido hasta el día de hoy traer producto completamente certificado. Y les cuento así muy rápidamente, ese primer cliente fue DHL y fue muy vacilón porque ellos me ofrecieron un producto que les permitía a ellos allá en China ir a verificar que el producto que me estaban ofreciendo, el lote que me estaban ofreciendo, estuviera realmente certificado, ¿verdad? Entonces, bueno, después de haber preguntado 40 fábricas, cuando les decía que DHL iba a hacer la preexaminación, me decían, no, DHL no, yo se lo mando por gratis en barco. Ya sabía por dónde iba el tema. Y finalmente encontré una fábrica que dijo, sí, claro, vengan, haga la auditoría. La preexaminación básicamente lo que hace es agarrar las certificaciones y revisarlas con aduanas en China y así garantizar que el producto que uno trae viene bien certificado. Y desde entonces, esa fue tal vez, creo que una de las oportunidades más grandes para traer producto y por ahí es por donde nos hemos ido. Sin embargo, la idea no termina ahí. Ya hemos empezado a traer otros productos, pero adicionalmente, mi parte ética y responsable con el medio ambiente me preocupaba porque esto se ha criticado, ¿verdad? El uso de la mascarilla. Antes era solamente hospitales y ahora es todo el mundo. Y ya por ahí hay unos videos de tortuguitas con las liguitas estas amarradas en el mar, ¿verdad? Entonces, bueno, venimos con un nuevo proyecto en asociación con un socio, con un cliente que es socio comercial ahora, que es Empaques Belén. Y la idea es promover un proyecto para darle el buen desecho o un uso correcto al desecho de del equipo médico como mascarillas y guantes. El proyecto ahora lleva por nombre Procedeme, que sería Proyecto Cero Desechos Médicos. Buenos proveedores para traer esto. También tener la idea de negocio, de ese momento que dijiste que estabas sosteniendo la mandíbula porque cambiaba de un día para otro todo lo que era el negocio y había que dar un giro. ¿Qué otros retos encontraste, además de todo lo que tenía que ver con ver que fuera algo seguro, las certificaciones? ¿Qué otras cosas fueron las dificultades que tuviste? Bueno, creo que para empezar nos estamos metiendo en un área completamente nueva, ¿verdad? Para mí siempre el tema de traer algo que impacte la salud ha sido peligroso, ¿verdad? Y creo que dentro de los retos y miedos hasta cierto punto era también si traigo algo que mate a alguien y me meto en un problema legal. O sea, de principio había muchos bloqueos mentales de qué pasaría si no hago, pero bueno, yo soy de armas tomar y dije no, o sea, voy a mandar a traer y en el proceso veo a ver cómo me pongo con todos mis temores, ¿verdad? Pero yo creo que entre todo el temor siempre es el más fuerte de tengo la plata para invertir, le pido al banco para invertir, ¿qué pasa si traigo y no le vendo al banco? O sea, le va a llenar el banco de mascarillas, ¿verdad? Creo que siempre hubo mucho temor alrededor de qué pasa si este mercado que no conozco se va a mover o no se va a mover. Uh-huh. Y a pesar de haber sido, creo que el principal reto y el más grande, Dios ha ido poniendo personas alrededor y empresas alrededor que han hecho que la empresa siga moviéndose hacia adelante y le siga compartiendo esta oportunidad de trabajo a otros. Es muy interesante porque en el proceso me he encontrado, ¿verdad?, con otras empresas, otros emprendedores a quienes estamos ayudando. Entonces, por ejemplo, ahí tenía un problema de logística para vender al detalle. Mi foco al principio fue empezar a vender al por mayor, porque realmente es lo más fácil. Yo traigo un pedido y se va entre 5 clientes y listo. Pero bueno, hay mucha necesidad de gente que no consigue la mascarilla a un buen precio, que no la consigue, y estaba la posibilidad de poder vender al detalle. Y
uno de los obstáculos más grandes era la logística de entrega. Utilizar los mensajeros normales y conocidos, a veces se elevaban el costo más alto que inclusive el costo de la misma mascarilla, entonces ya a la persona le quedaba un poco más difícil adquirirla. Entonces me encontré un emprendimiento que se llama Mr. Messenger. Mr. Messenger me cobra un fee por el delivery a donde sea que vaya y me lleva lo que tenga que mandar. Entonces ahora le doy al cliente la posibilidad de enviárselo, le regalo el delivery y a Mr. Messenger lo tengo full trabajando todos los días. ¿Con los bancos tuviste que trabajar con los bancos para llevar adelante esta operación? Vieras que de gran regalo de Dios, creo. Todo el año pasado vinimos trabajando en la apertura de una línea de crédito con el banco. Yo vengo metiéndole mucho a la empresa desde hace rato, inclusive logramos ahí un encadenamiento con Procomer y demás. Y eso abrió todas las puertas para que en el momento donde llegara la pandemia, tuviera abierta una línea de crédito que me ayudó muchísimo para empezar a invertir. ¿Y con trabajadores tenés, cuántas personas tienen el tenías? Tengo, bueno, el tema de los eventos tiene, es una montaña rusa, ¿verdad? Porque no se mantiene durante todo el tiempo arriba. Tengo dos colaboradores que son las personas mis manos derechas. Y bueno, desde ellos hasta la muchacha que me limpia la casa se han visto beneficiados porque ninguno, o sea, a ninguno le ha hecho falta el trabajo. Y pues ha generado otros tipos, ¿verdad? Me da gracia porque Franklin, que es el que me ayuda con transportes y demás, de ahora va y hace desalmacenaje. Entonces ya aprendió cómo hacer un desalmacenaje, a dónde quiere ir a pedir la guía. Y en fin, o sea, ha sido una escuela muy bonita para todos. Muchísimas gracias por compartir eso, José, que creo que le sirve mucho. Yo creo que es muy importante ver también la importancia que tiene las otras empresas y conocer gentes, hacer nuevos contactos y para un proceso nuevo. Y otra cosa que rescato es el tema del miedo, que hay cierto miedillo cuando, y a veces miedote, diríamos, más en una situación como esta de una pandemia. Así que muchas gracias también por compartir eso. Doña Arlette, usted es comunicadora, usted es colega mía, usted es periodista. Sí, cuénteme, señor, un poquito cuál fue su experiencia, cómo le tocó a usted afrontar la pandemia. Primero que todo, buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Buenas tardes, señora ministra y señor presidente. Estoy aquí con mi hija Jimena, la verdad que súper orgullosa. Y pues bueno, al igual que lo decía José, el compañero, realmente creo que ese 6 de marzo nos marcó a todos, ¿verdad? Creo que no hay quien diga que no le marcó algo ese 6 de marzo cuando anunciaron el primer caso de COVID, ¿verdad? Y bueno, yo como mujer, como empresaria y como mamá de dos hijos, de Jimena, y tengo otro hijo, Andrés, de 9 años, pues tuve que, hablando con mi esposo, decir, bueno, ¿qué hacemos? Vienen tiempos difíciles, ¿verdad? Yo tengo una empresa desde hace 13 años que se llama Leer y Asociados, que damos consultorías en comunicación a empresas, ¿verdad? Y a pesar de que vemos el tema de crisis, y nos encanta ver el tema de crisis en las empresas, y uno podría decir, bueno, es el momento perfecto para que esta empresa que ya tiene 13 años, que la fundé hace 13 años, crezca, pues también hay una parte importante que uno como mamá y en conjunto con mi esposo conversábamos, que es la parte emocional de los hijos, ¿verdad? Es la parte emocional de la familia completa. El hecho de tener que estar ahora en la casa, ¿verdad? Todo el día, toda la semana, fines de semana, a los chiquitos los enviaron a la casa el 11 de marzo, ¿verdad? Entonces, a pesar de que ellos tenían clases virtuales, pues en la tarde ya no podían ir a clases de fútbol, y me jugaba fútbol, hacía anti-gravity, ¿verdad? Ya ellos no podían hacer esas actividades. Entonces, gracias a Dios, pues yo tenía la oportunidad de trabajar desde la casa y mi empresa de comunicación, pero yo le decía a mi esposo, ¿qué hacemos? Mi esposo le hicieron una reducción del 50% en su trabajo, y bueno, en la empresa de comunicación nos cancelaron también todos los talleres presenciales, los cursos, los eventos, porque obviamente en un evento nosotros hacemos toda la parte de gestión de prensa, y nos cancelaron todo ese 50%. Entonces, prácticamente nuestra familia tuvo una reducción de ingresos del 50%. Entonces, bueno, entre mi esposo y yo conversando, ¿verdad? Pues yo creo que fe y esperanza son dos palabras muy importantes para todos. Y nosotros pensábamos qué hacer.
Y bueno, nosotros en realidad somos una familia muy unida, somos una familia muy llena de fe, involucramos a los hijos y bueno, diciendo, bueno, ¿qué hacemos? También queremos que ellos sepan qué es la realidad que estamos viviendo como país, ¿verdad? Porque aunque no pensamos que iba a durar tantísimo, pues sí sabíamos que venían tiempos largos y difíciles. Entonces, pues ahí nace la idea de crear Queques de Antaño, una idea que nace con Jimmy, ¿verdad? Que nace de la pasión por cocinar, porque a pesar de que yo soy comunicadora, siempre me ha fascinado cocinar, y bueno, mi abuelita pues toda la vida cocinaba. Y también, ¿qué pasa? Pues no todos tenemos las mismas situaciones, ¿verdad? El compañero pues ya tenía una empresa de exportación, ya todo. Creo que lo más importante es conocerse a uno mismo y ver cómo puedo reinventarme, ¿verdad? Y entonces dijimos, bueno, ¿qué puedo hacer yo desde la casa? ¿Cómo puedo ayudar en la parte económica, pero también en la parte emocional? Involucrar a mis hijos. Creo que no es momento de estar lamentándose, aunque sí es muy triste, pero creo que todo eso hay que canalizarlo y convertirlo en energía positiva, ¿verdad? En convertirlo, en decir, vamos para adelante, salimos juntos con la ayuda de Dios, de la Virgen. Y bueno, así nace Queques de Antaño, que tengo la mejor socia de mi vida. Una hija de 13 años, que es mi socia, que antes de empezar su escuela, a las 7 de la mañana, empezaba a hornear queques, igual después. Y ahí hemos ido saliendo con esta empresa, Queques de Antaño, que en realidad, a pesar de que la estamos, pues empezamos con la pandemia, ¿verdad? Creo que hemos ido saliendo adelante. Y la verdad que el primer queque que entregamos fue una belleza, porque ese primer queque se convirtió en un triunfo de toda la familia. Nos dimos cuenta como una hija de 13 años, un hijo de 9, mi esposo y yo, podíamos lograr hacer un emprendimiento que nos ayudara a salir como familia y nos ayudara en la parte económica y en la parte emocional. ¿Cuándo fue esa entrega, ese primer queque? ¿Cuándo fue? Jimena. La entrega, pues, las primeras entregas siempre fueron como al círculo de la familia y de personas cercanas a nosotros. Entonces fue como al siguiente día, ya teníamos 5 personas que querían un queque. Pero como dijo mi mamá, fue muy simbólico y fue muy emocional también ver como algo que uno le pone trabajo, tiene sus frutos y da sus beneficios a la familia emocionalmente y económicamente, pero uno no se siente como que es un trabajo, sino que uno lo disfruta, y para mí es súper terapéutico poner música y empezar a hacer los queques. Es súper terapéutico y ayuda en todos los sentidos de la vida que estamos pasando ahora, para olvidarnos un rato de lo que estamos viviendo. ¿Y ese era un queque de qué? ¿De qué sabor? Son queques secos de naranja. Queque seco de naranja. De naranja y de vainilla. Ese fue el primero. Y ahora, ¿como cuántas órdenes están teniendo? Estamos teniendo por lo general como 5 queques por semana, de 5 a 7, por ahí. De 5 a 7. Ahí vamos. El nombre. El nombre. El nombre. Quería saber por qué el nombre. Claro. Sí. Sí. El nombre se da por la receta, porque es la receta de la abuelita de mi mamá, de 1966. Ajá. Y además, mi mamá siempre me ha contado que ella, de los recuerdos de su abuelita, uno de los recuerdos que más le gustan es ese sabor del queque seco que ella se comía en la casa de la abuelita todas las tardes. Y entonces ella, la palabra que usaba para describir ese sabor es un queque de antaño. Entonces decidimos que en honor a la abuelita de mi mamá y a mi bisabuelita, decidimos representarla de alguna forma en este nuevo emprendimiento y le pusimos queque de antaño. ¿Y cómo hacen para la distribución y para los pedidos? Eso es algo importantísimo. Primero, solo hacemos, como dice Jime, queques secos de antaño. Entonces, es ese sabor tradicional, ¿verdad?, que nos lleva a uno a recordar cuando llegaba uno a visitar a sus abuelitos, que era ese queque con saborcito a naranja o con un poquitito de sabor a vainilla. Entonces, solo hacemos ese queque grande o pequeñito, a como lo quiera la gente. Obviamente los ingredientes son completamente, ¿verdad? No son hechos de premezclas ni nada. Sí tenemos pues todas las instrucciones de inocuidad alimentaria que debemos de tener. Y para la parte de distribución, como decía José, fue súper interesante, porque cuando empezamos a llamar a algunos motorizados que ya trabajaban como tal, resulta que más bien habían subido sus tarifas, ¿verdad? Porque más bien ahora eran súper solicitados. Los que
no podíamos salir en carro, la gente en las motos, pues había subido unas tarifas. Pero encontramos algunas personas, y parte de esto yo creo que también, aparte de la fe y esperanza que les decía, agregaría la solidaridad. Creo que uno también en este momento debe ser súper solidario. Y encontramos un grupo de muchachos que se habían quedado sin trabajo, precisamente por la pandemia. Entonces les ofrecí que se convirtieran en aliados y que pudiéramos hacer un encadenamiento y entregaran ellos los kits. Entonces efectivamente así los hacemos. Los hacemos pues de forma artesanal en la casa, como dice Jime, tenemos cinco, pero uno por día, hay veces tenemos cinco, siete, es algo que sube y baja también. Para el Día del Padre, pues gracias a Dios tuvimos bastantes pedidos. Entonces lo que hacemos es llamamos a este grupo de muchachos que perdieron su trabajo y nos hacemos ese encadenamiento y también les ayudamos. Ellos agarran su queque, el queque va debidamente empacado con todas las medidas de inocuidad necesarias, con su tapita bien seguro, y los llevan estos motorizados. Entonces así estamos, ayudándonos en la casa, en una parte económica, trabajando la parte emocional y también siendo solidarios y encadenando con otros, ¿verdad?, con otros costarricenses que también se han visto afectados, y ellos son los que hacen las entregas en cada casa. Tenemos página de Facebook, página de Instagram, recibimos al WhatsApp, así es que ahí vamos, entre todos ayudándonos, y por eso yo creo que la solidaridad es súper importante. Encontrar también cómo con nuestro trabajo podemos canalizar esa energía positiva que tenemos nosotros a otras personas y poder también impulsarlos a ellos. ¿Por qué? Porque el motorizado el primer día que llegó a la casa llegó súper triste y me dice, pero usted, ¿cómo hace? Yo me quedé sin trabajo. Y le dije, vea, yo tengo, con este tengo tres trabajos, ¿verdad? Entonces yo soy locutora, soy periodista, tengo mi empresa de comunicación, soy mamá, pero vamos para adelante, aquí no hay tiempo para lamentarse. Hay que tener fe, esperanza, ser solidarios y no nos va a faltar trabajo. Si Dios nos da salud, trabajo no nos falta. Y efectivamente, entonces el muchacho ya llegó el segundo queque con otra actitud, me dice, su hija de 13 años es la que cocina también. Sí, efectivamente. Entonces yo creo que también cuando nos vamos rodeando de gente positiva, de gente que queremos salir adelante, yo creo que las cosas van saliendo positivamente. No, y ese es un excelente mensaje, el suyo y también el de Jimena, de decirle a la gente que sí se puede, que así es, hay así momentos es. Difíciles, pero que sí se puede salir adelante. Ministra, cuéntenos un poco cómo ve usted estas experiencias y además con otras que usted ha tenido este tiempo desde el Ministerio de Economía. Bueno, primero que nada, muchas felicidades a todos, a ustedes, hombres y mujeres que están aquí, y a vos, Gine. Pensaba un poco en lo que planteaba, ¿verdad?, doña Arlet, y decía, bueno, es que uno tiene, primero, lo primero que queda aquí es la actitud. Bueno, todas las personas emprendedoras, por naturaleza, son resilientes. Eso significa, me caigo, me levanto, por más chollada que me levante, me sacudo las manos, las rodillas y vámonos, y viendo para adelante y no para atrás, decía mi mamá siempre, ¿verdad? Entonces, y yo chiquitilla para arriba y nunca para abajo, entonces hay que ver para arriba siempre, hay que ver con optimismo y con actitud. Luego una cosa que es importante es ese sentido de la oportunidad, ¿verdad? Porque si bien es cierto, hoy estamos en un mundo que tiene una nueva normalidad, que es esta que tenemos hoy aquí, pero que además ya tiene todo un modelo de reconversión de negocios. Yo la pregunta que tenía para todos es, ¿a dónde ve su empresa, ese emprendimiento en el largo plazo? Cuando un día la nueva normalidad, aunque va a ser nueva, cuando usted vuelva a ser locutora y usted vuelva a organizar eventos, ¿qué está pensando con esa nueva empresa? O cuando usted hace algo por vocación, porque usted tenía que tener un título universitario y tal vez cocina no era en ese momento, ¿verdad? Pero yo la entiendo perfectamente, lo de la pasión por la cocina, y entiendo perfectamente lo de su emprendimiento. Pero además, don José hizo algo muy importante. En la jerga se llama la cadena de valor. ¿Qué es eso? Hoy yo tengo esto aquí puesto en un mostrador para venta. ¿Qué pasó de ahí para atrás? Y él se fue. Él se fue a buscar ese encadenamiento. ¿Quién me acredita? ¿Cómo sé que el producto? ¿Cómo es? Ustedes, cuando tengan más volumen de queques, se van a ir para atrás y van a empezar a buscar proveedores más baratos, y quién quita que un día usted no sea la garante de que esa cadena de logística y reparto que usted montó, ¿me entiende?, pueda de repente apalancarse, ¿me explico?, y tener las motos o tener las cosas que tienen que tener. Luego también el tema del acceso a los recursos, y es muy importante.
Usted tenía una línea de crédito abierta, usted era conocido, pero si usted mañana quiere ir por su horno pastelero, que vale $5,000 o $7,000, porque yo también lo quiero, entonces, por eso sé lo que cuesta, entonces, di que vale $5,000 o $7,000, usted dirá, ¿y cómo hago yo para accesar esa línea de crédito? Y ahí es donde tiene que buscar ese apoyo y donde yo le garantizo, aunque otros digan que no, que por medio de una línea del Sistema de Banca para el Desarrollo, usted tiene derecho a ese crédito. ¿Me explico? Tiene derecho a ese crédito. Entonces, porque así tenemos 50,000 operaciones vigentes hoy. Entonces, pero además, la parte de la relación positiva. ¿Quién me quiere retroalimentar mi negocio? ¿Quién quiere probar mi cheque? ¿Quién quiere decirme que es un producto? Quítale el amor, ¿se va a vender o no se vende? ¿Verdad? Eso es un poco el tema. Quítale el amor, usted, con su empresa, ¿qué quiere la de Proceden, verdad? No, Proceden. Ok, eso es visionario, lo que usted está buscando es economía circular. Eso es un proyecto que va más allá de ser un importador y de ser un organizador de eventos. Pero usted tiene todo un acervo de conocimiento que puede convertir esto, me explico, en algo de otras magnitudes que ella se lo puede promocionar y que seguramente le va a hacer la ropa sostenible, supongo yo, ¿verdad? Y etcétera, etcétera. Entonces, este tipo de cosas, estos nuevos modelos de negocio apuestan a eso. Un último tema antes de seguir con ellos. La cadena de intermediación cambió por completo. ¿Por qué? Porque ahora usted me puede mandar mi queque a mí por medio de esa cadena de reparto. Y usted me puede mandar mis mascarillas a mí si quisiera venderlas al menudeo. Entonces, quien intermedia hoy, y esto en la agricultura va a tener un gran impacto, quien intermedia hoy tiene que ofrecer mucho valor agregado. Vamos de cara con un proyecto que vamos a lanzar en diciembre, que le hemos metido alma, vida, corazón, cuerpo, recursos y todo, que es el Neobanco, y es el banco digital. Y la idea es que usted, digamos, pueda alcanzar recursos de capital de riesgo ahí. Eso es muy importante, eso es súper importante. ¿Qué es eso? Y yo no necesariamente traigo mi trayectoria en esa línea, tengo mis cuentas personales, pero no sé cuál es el nombre fantasía, ¿verdad? El que quede en sueño con sus productos debe poder accesar a eso. Y vamos trabajando en eso, porque el recurso financiero indudablemente hoy es un elemento fundamental para que ustedes hagan escalamiento. Entonces, paremos ahí por ahora, si le parece, presidente, para escucharlos a ellos dos, pero por ahí va el tema. Muchas gracias, ministra, y creo importante eso, porque eso es mucho la explicación y la parte técnica de lo que nos corresponde a nosotros como sector público e instituciones de apoyar a los emprendedores. La gran parte del empleo en Costa Rica se genera por las emprendedoras y los emprendedores, y en el parque empresarial de la pequeña, la micro y la mediana empresa. Por eso es tan importante, no siempre le dedicamos todo el tiempo a la pequeña empresa, a la empresa familiar o a la MIPYME o a la mediana que ha crecido, y por eso es tan importante, máxima en este contexto de pandemia. Don Edwin Ramírez, don Edwin es un diseñador costarricense, es así, don Edwin, de San Ramón, que tiene la empresa Vístete con Solidaridad. Cuéntenos un poquito su historia con el COVID, don Edwin, ¿cómo le fue con el COVID y cómo ha llegado acá? Buenas tardes, don Carlos, señora ministra, compañeros emprendedores, Estefanía y todos los que están acá y los que toman de su valioso tiempo para conectarse. Soy diseñador de modas, la firma lleva mi nombre hace más de 10 años. Hace 6 años se me ocurrió, como buen creativo y loco que soy, agarrar un avión e irme para México, estudiar más, aprender más. Y la verdad lo digo con orgullo a esta hermosa bandera que suene allá, de que la moda también se puede pronunciar a niveles internacionales. El 20 de marzo ya veo que la cosa se pone mal. Y yo, ok, ¿qué hago? Llamo a dos amigas y les digo, ok, chicas, ¿qué hacemos? Y ya quedan dos vuelos y ya el temor empieza a hacerse presente. Marzo fue como un mes traumático para todos. Y entonces, no, para venirme de vuelta. Sí, y era eso, y cierran el aeropuerto, pensábamos que veníamos por un mes. Llego al aeropuerto, bueno, entonces compramos el boleto para el 22, y veníamos los tres y toda la tragedia, ¿verdad? Llego al aeropuerto y está el encargado de Procomer con su esposa en México. Hola, ¿qué tal? Y vamos, bueno, si vamos a ir un mes y ya después nos regresamos.
pues esta semana hablamos y aquí el mes ya se extendió. Ya estoy acá, paso la cuarentena, soy de San Ramón, exactamente de La Paz de San Ramón, pueblo de azúcar, de caña de azúcar y café. Y allí es cuando ya salgo de eso y digo, gracias a Dios, todo salió bien, porque era el riesgo con el que venimos de... ¿Qué me pasó? Entonces ya termino la cuarentena con mi hermana y digo, ok, ahora sí, ¿qué hacemos? ¿Qué hago? Porque la línea que antes traía, que era de vestidos de fiesta, bodas, una línea de zapatos, vengo a Costa Rica 2-3 veces, presentaba los desfiles. O sea, todo ese mundo de glam y lindo ya no existe. Y era como, ok, ¿cuándo va a volver? No, tampoco va a volver ya. O sea, Edwin, olvídese de eso. Ok, ¿qué hago? Porque también detrás hay una responsabilidad, porque soy y somos, a nivel de empresa, una marca responsable con el ambiente y con la sociedad. Entonces, ok, aquí hay valores que tienen que seguirse cumpliendo. Ok, empiezo a pensar, me voy. Y eso cambió porque no hay eventos, se bajaron bodas, bajaron todo. Yo creo que acá vemos tres personas, usted con los eventos, usted con la parte de comunicación y yo. Al final encajamos los tres en que se nos cortó casi que al 100% todo. Entonces, ok, ¿qué hacemos? No importa, lo que usted decía es cierto, un emprendedor se levanta, se cae las veces que sean necesarios. Y como dijo mi papá, mi hijo, sacúdase y eche para adelante. Y entonces ya me voy para la casa de mis abuelos y ya como empieza a, como digo yo, en la jerga popular, aflojar esto un poquito, ok, ¿qué hago? Entonces me voy para Pizza Loca, que es la pizzería de una amiga muy querida, y con una sangría en la mano dije, a ver, olvídese de todo el brillo que existía. Tenés que seguir dando trabajo, ¿por qué? Porque hay costureras que son amas de casa, que tienen personas separadas, con hijos, con padres que están al hombro, y tiene que pagarles medicamentos, las universidades, etc. Ok, y como, ok, trabajo allá, pero acá se sigue el negocio. Entonces, estando un día con un aguacero y todo, dije, ok, aquí vamos a hacer algo. Sale la campaña, Vestite de Solidaridad. Digo, ok, y esto. Entonces empiezo a crear y hablo con Arnoldo Robert, que es el fotógrafo, con Cintia Briseño, que es la que me lleva medios de comunicación, y con las señoras costureras. Ok, el tema es este. Como usted lo hizo con la gente de las motos, les expongo. Eso es empezar de cero. Edwin viene con este proyecto, ¿se suben al barco o no? Y yo tengo un dicho que es, este barco lo sacamos todos o se hunde. No hay opción dos. Así lo veo yo y soy muy sincero para decir las cosas. Entonces pues empecé, dijo que ahora sí, hablo con amigas psicólogas y con una prima psiquiatra que está trabajando en el doctor Chapu y les digo, a ver mis amores, díganme desde la experiencia de ustedes, ¿qué afectación emocional tiene esto en la sociedad? Entonces ya me dicen, Edwin, la verdad sí está muy mal. ¿Por qué? Porque es bonito estar en la casa. Pero 2-3 meses viéndonos las caras, los problemas empiezan a salir. Es bonito estar en la casa, pero en pijama. 2-3 meses, qué pereza. Ya no nos vemos ni guapos ni guapas. Entonces dije, voy a crear una línea que sea amigable con las personas, que no sean las pijamas, pero que sean cómodas. Ropa cómoda. Ligera, que se vean bonitas. Y vamos a ver. Entonces ya hago todo. Hice la sesión de fotos con todo el cuidado, me esperé 15 días para poder hacer la comunicación a medios de que nadie, porque como esto nadie sabe nada, entonces ya sale y pues la verdad ha sido muy bonito porque se hace la estructura, un porcentaje de lo recaudado en Vístete de Solidaridad, porque ahí hice otro estudio, va dirigido a familias de Isla Venado, por medio de la directora de la escuela Isla Venado y el presidente de la junta de la escuela. Qué bueno. Porque todo el apoyo estatal, pero no basta. Y lo más importante, después del mar hay vida, hay hermanos. Yo soy costarricense, amo este país, amo la caja del Seguro Social y por eso estoy en Costa Rica y por eso quise crear esto. Y además a una fundación de Guanacaste que se llama Juntos por Guanacaste y allí a un grupo de señoras costureras que en lo personal dije son las dos provincias con una afectación por el turismo muy, muy, muy fuerte. Entonces se destina un porcentaje a esto y además me enorgullece decir todo el dinero se queda en Costa Rica. La materia prima la compro en Costa Rica, las costureras son de Costa Rica, los clientes son de Costa Rica. Entonces la verdad me enorgullece y desde una trinchera responsable saber que estoy apoyando a que este barco no se hunda, a que
sí hay esperanza, sí hay fe, hay amor, hay solidaridad, hay formas de volver a salir adelante. Es muy fácil estar en el piso y decir, ay, Edwin, pobrecito. Y como me dijo mi papá y me dice, papi, Edwin, entienda algo. Hoy día a todos nos, que nos caiga una gota. Me dice, pero si una gota nos cae a todos, vamos caminando. El problema es cuando no le cae nada a nadie. Y ahora, si yo tengo el derecho y la bendición de poder darle apoyo, darle trabajo, darle alimentos, y es algo que es como me tomo el atrevimiento de invitar a las marcas de que si somos marcas responsables con la sociedad, es como, es muy fácil, es siembra y cosecha, causa y efecto. Y ahorita estamos en un tiempo para sembremos lo mejor, vibremos en el amor, hagamos alianzas, dejemos la individualidad. Yo tengo, pero tal vez de lo que yo tengo le puedo dar un poquito a usted, o si mi empresa, por ejemplo, me decía la señora de la directora de la escuela, perdón, de la escuela, me decía, don Edwin, tal vez en el GAM 5,000 colones no es mucho. Me dice, para nosotros 5,000 colones es una bolsa de arroz, una bolsa de frijoles, huevos. Me dice, y con eso una familia come, pues imaginemos si una bolsa de arroz sale en promedio 15, 20 platos. Me dice, y eso acá es un montón. Entonces yo dije, pues vamos a echarle a andar con la campaña Vestite de Solidaridad. Edwin Ramírez sigue trabajando la línea de vestidos y bodas, y es bonito porque tengo clientes que me dicen, Edwin, estás en Costa Rica y con esa buena actitud, me caso el otro año, quiero que me hagas, o clientas, y yo, claro que sí, todo sigue. Y lo más bonito es la realimentación de un cliente cuando me manda un mensaje o una foto en donde me dice, ya me llegó el paquete, muy importante, por correo de Costa Rica, se suma otra empresa a la cual hago que siga funcionando esto. Y me dice, me siento súper cómoda, me siento súper bonito, creo que esa retribución, ese pago es invaluable. Y ella me dice, la verdad me siento súper bien porque ya no estoy en pijama y también ya estaba cansada, me puedo conectar y me veo bonita. Algo muy importante, invité a dos marcas más, porque... Exactamente. Entonces hablé con Ana Gutiérrez, que es una diseñadora costarricense, y le dije... Mira, mi vida, tengo este proyecto, y me dice, yo con vos voy donde sea. Entonces, Ana se suma con una línea de camisetas a base de fibra de bambú y aretes que dicen pura vida, con baño en oro y plata. Y a otra marca ramonense que se llama Mítica, que trabajan productos en cuero, pañuelos y demás. Me dijeron, pues Edwin, vamos también con esto. Y la verdad... y nos hemos puesto la camiseta a sacar hasta donde nosotros podamos, porque la otra parte pues la tiene el público o el cliente, que es el que elige si quiere consumir o no. Y la verdad hemos hecho Facebook Live para dar como la parte emocional y la parte profesional de la moda. Ok, estás en tu casa, pero puedes verte bien para esto. ¿Cómo has hecho eso? Digamos, porque ahí has mencionado muchos elementos interesantes, desde el cambio emocional, de país, de regresar, cambio de planes, no voy de vuelta en un mes, hasta que tuviste, digamos, la idea y el planteamiento. Por ejemplo, ¿cómo ha sido el trabajo con las costureras? ¿Cuántas compañeras son las que están en la parte de la producción de las piezas? Por ejemplo, ahorita tengo dos talleres. En uno es una muchacha, pero sé que los papás están con ella. Por ejemplo, el otro día me dice ella, a mí, yo lloro por todo, soy muy sensible porque soy buen artista. Los artistas somos así. Y me dice, qué dicha, con esto puedo comprar los medicamentos a mi papá. Y tiene otro trabajo, era lo que usted decía. Entonces yo dije, ok, perfecto. Y hoy me dijo, y esta semana que, echémosle para adelante, viene más. Y en la otra es una señora divina, sus dos hijas, entonces... Ella, con ella trabajó otra parte, pero ella creó una línea de mascarillas espectaculares y le va súper bien y tiene antifluidos y todo. Entonces yo dije, si ella tiene esto, no le voy a meter tanto esto, porque mi manera de apoyarla a ella también es soltarla. Las crisis sirven para emprender, renacer, y si usted es tan fuerte y como el águila y quiere volar, hágale, el cielo es el límite. Y la dejé y lo hizo y le está yendo súper bien. También hacemos cosas, o sea, hay ciertos clientes con los que sigues, que es como este glam y brillo, y ciertas camisas que lo hago con ella. Entonces, ahí van sumando. O sea, y ojalá venga para darle trabajo a más personas, porque eso es muy importante. Y algo lindo es que las tres marcas que estamos
somos marcas comprometidas y detrás de nosotros hay una cantidad de señoras y de familias que están, que yo digo, Mítica tiene más de 20 talleres. O sea, es impresionante y trabajemos esto y trabajemos el otro. Como le decía ahorita, hagamos Facebook Live para educar a la gente. ¿Cómo se han estado dando a conocer, en efecto? ¿Cómo han ido no solamente mercadeo, sino también dar a conocer la parte conceptual o la parte emocional que hay detrás de lo que hacen? Bueno, todo nace en esta cabeza. A veces digo, ya no sé qué más hacer o cómo hacer, y duermo 5 horas y bueno, hágale, ¿verdad? Cuento con un muy buen equipo acá en Costa Rica, desde siempre. Entonces, Arnoldo Robert, que es el fotógrafo, fue como, ok, quiero esto. O sea, yo puedo decir, pero el artista... Se puede leer bien. Sí, el artista, la foto es él. Entonces, yo, mira esto. Hablo con unas amigas venezolanas y para mantener la burbuja le digo a mi prima, que estudia, le digo, necesito que sea modelo. ¿Cómo se le ocurre? Y yo, necesito que sea modelo. Le digo, porque tengo que trabajar y no voy a andar con todo esto. Y seamos sinceros, tampoco hay presupuesto para andar contratando a todo mundo. Ajá. Y entre las burbujas más aquí estén, mejor. Entonces, hablo con Cintia Briseño, que lleva Zona de Prensa, y me llama, y digo, sí, tengo este proyecto, ¿te quieres subir a hacer el comunicado de prensa, a estar dándole? Y me dice, sí. Me dice, yo voy. Entonces, por ahí vamos. Y ahorita yo considero que todo está como al alcance de un clic. Mucho por medios de comunicación, los pagos son muy fáciles, que un simple, que todo se hace del teléfono. Los bancos, siento que, considero que han apoyado. De un pronto a otro llego a Costa Rica y digo, qué maravilla. O sea, yo sí digo, está difícil, pero hágale. O sea, mis amigos allá es como, Edwin, qué bueno que se están reinventando, el sistema de salud de ustedes es impresionante. Eso yo lo sumo porque trabajo con la mente. Entonces yo necesito estar realimentando y escuchando esas maravillas de afuera. Y es como, vimos que están esto, pero también que la gente se encierre, que la gente se guarde. Qué bueno para que la gente no se deprima tanto. Tengo, por cosas de la vida, muchos amigos médicos. Tengo uno que está en el Blanco Cervantes y me dice, Edwin, ¿vos sabes que eso funciona? Me dice, si uno se ve bonito en el espejo, no se deprime de estar todo el día escuchando esto. Pues todo entra por la vista. Entonces a veces la gente dice, no, esto no. Entonces sí, por ahí vamos como que avanzando y llevando pues un poco de amor, de esperanza, de solidaridad y de mucha fe para sacar este barco adelante. Muchas gracias, Edwin, y gracias por el optimismo, por el trabajo, por la buena vibra, por ayudar a las personas en Isla Venado, en Guanacaste, y también a las compañeras de los talleres que generan ese trabajo, que es tan importante en este momento proteger el trabajo, que es una de las tareas más duras que tenemos por delante. Doña Mariana Arrea es la dueña de Creme Rica. Cuéntenos, doña Mariana, ¿cuál fue su historia? Que entiendo que es como un carrusel de inversiones y reinvenciones. Cuéntenos un poquito su experiencia. Sí, bueno, en realidad yo soy diseñadora industrial y siempre que digo eso todo el mundo me ve así como, ¿verdad? ¿En qué momento se metió a vender helados, verdad? Creme Rica ha sido mi heladería favorita de toda la vida. Mi mamá nos llevaba desde que estábamos pequeñitos. Ella tiene, o sea, muere por los helados y nos contagió esa pasión. Siempre íbamos en el carro y nos decía, si se portan bien los paso a Creme Rica. Somos 4 hermanos. Y nos portábamos pésimo y aún así nos pasaba. Entonces, bueno, hace un poco más de un año yo me di cuenta que el don Eduardo, que fue el fundador de Creme Rica, iba a cerrar la tienda y, bueno, casi me muero, ¿verdad? Se me hizo así un hueco en la panza. Y para hacer el cuento corto, terminé conociéndolo, creamos una relación bastante linda y bueno, él me terminó vendiendo su bebé. Y entonces, bueno, yo comencé este proyecto, ¿verdad? Me eché al agua como emprendedora y poquito tiempo después se vino la pandemia. ¿Cuándo compraste la empresa? En agosto del año pasado. ¿Agosto? Sí. O sea, tenía de verdad unos meses, me estaba apenas acoplando, aprendiendo, ¿verdad? Y bueno, cuando se vino la pandemia, estábamos
la empresa tiene dos modelos de negocio. Tenía la heladería, venta al público, que cuando yo lo conocí, él la estaba cerrando. Y tiene la parte de venta a otros negocios, básicamente, más que todo, restaurantes. Entonces, cuando llegó la pandemia, yo estaba solo con ese modelo de negocios, con la venta a restaurantes. Y bueno, después de ese 6 de marzo, las ventas se me fueron a cero de un día para otro. Porque, ¿verdad? Y la gente se asustó muchísimo y pararon de ir muchos restaurantes. Y por más que muchos de los restaurantes, también ellos se reinventaron y empezaron a hacer express y todo esto, en el express no hay mucho espacio para el helado, ¿verdad? Es bastante complicado. Entonces, sí, las ventas se me fueron al suelo, de verdad, de un día para otro, y la verdad, no voy a mentir, las primeras semanas fueron semanas de mucha ansiedad, mucho miedo, incertidumbre, pero bueno, yo desde que empecé esto, tengo en mi casa un congelador con las presentaciones de helado grande, las que le vendo a los restaurantes, porque a veces tengo que llevar muestras a restaurantes y así, entonces lo tengo ahí en mi casa. Desde eso, de repente, todo el mundo me visita más de lo normal, ¿verdad? Pero realmente es para llevarse un topercito de helado. Y cuando todo esto se dio, no me visitaban, pero un montón de amigos, tíos, primos, me empezaron a llamar y me decían, ¿será que te puedo mandar un topper y me mandas un poquito de helado para lograr manejar esta ansiedad? Y yo, sí, claro, ¿verdad? Y con eso fue como que se me empezó a ocurrir, de si todos estamos atrapados en la casa, con ansiedad, y bueno, a quien no le gustan los helados, el azúcar nos ayuda, entonces empezamos a movernos para lograr sacar una presentación más pequeña, porque verdad solo teníamos el tarro grandote de 10 litros, entonces empezamos a correr por ahí, porque además yo tengo, bueno, soy diseñadora industrial y la parte ambiental es súper importante para mí. Entonces no quería nada más ir a comprar cualquier tarro de plástico. Entonces, bueno, conseguí una empresa buenísima que además el señor, o sea, nos sacó todo rapidísimo y nos ayudó muchísimo. Hicimos unas cajitas de helado de un material que es 100% reciclable y 100% compostable. Entonces, encontraste bueno, ese encadenamiento aquí también. Sí, aquí, todo aquí. Obviamente, ¿verdad? Es un poquito más caro, pero yo decía, ¿cómo me voy a ir a traer todo de afuera cuando tantos negocios aquí también? Pero agrega valor. Exacto. Entonces, bueno, de verdad, esta empresa nos ayudó muchísimo porque nos coló en la fila de trabajos que tenían, ¿verdad? Para nosotros lograr empezar. Y la primera semana que ya finalmente tuvimos los empaques y empezamos a comunicar en redes sociales que íbamos a tomar pedidos y empezar a hacer entregas, no sabíamos muy bien cuál iba a ser la reacción de la gente, ¿verdad? Pero bueno, la gran sorpresa fue que, o sea, la reacción fue lindísima y esa primera semana hicimos tal vez 60 entregas en 2 días. Pero bueno, estábamos contentísimos. Y de puro boca en boca, digamos, no, o sea, todo lo comunicábamos en redes, pero no fue como que pagamos mucho en redes ni nada así, por puro, cada persona que le llegaba, posteaba un video, una foto y le contaba a un amigo, a lo que sea, empezamos a crecer y para la segunda semana tuvimos que agregar un día más de entregas y hacíamos 70 entregas por día, o sea, íbamos a 70 casas. Y así fue por 6 semanas. ¿Cómo hacían las entregas? Las entregas, bueno, obviamente, como les decía, la dinámica de entrega de helado es bastante complicada. ¿Tiene que llegar congelado? Sí, yo no puedo trabajar con ningún motorizado, no. O sea, era bastante delicado. Gracias a Dios, como un mes antes, en febrero, nos acababan de entregar un camión refrigerado, que yo, bueno, hice como el gran esfuerzo de hacer esa inversión y con ese leasing
del camión. De verdad, yo creo que no teníamos ni un mes desde que nos lo habían entregado cuando pasó todo esto. Que yo digo, esas cosas que por algo pasan, ¿verdad? Porque también mucha gente cuando hice lo del camión me decía, ¿por qué haces cambios tan rápido? ¿Te estás adaptando? Pero, sí, no sé, al final eso me salió bien. Y entonces sí, las entregas las hacíamos nosotros mismos. Eran de 3 días a la semana, días de más de 12 horas de trabajo, porque de ir a 70 casas. Además, al principio no discriminamos, ¿verdad? Íbamos desde La Garita hasta Cartago en un día. O sea, todo lado, porque ¿cómo le íbamos a decir que no a alguien, verdad? Y así estuvimos por 6 semanas. La verdad, fue un proceso súper lindo porque de pude llegar a conocer a los clientes cara a cara, ¿verdad? Es algo que, no sé, yo creo que no tiene precio. Me compartían sus historias, un montón de anécdotas súper lindas. Nos topamos con un montón de gente súper linda. Le llegamos a entregar un día, teníamos una entrega y, ¿verdad? Yo ponía la dirección y llegamos a la Embajada de Perú y yo voy a revisar otra vez. Y reviso la dirección otra vez y no, ahí es. Y resulta que teníamos una entrega para el embajador de Perú. Y no, la verdad fue súper bonito. Tuvimos que parar con los repartos a casas porque, gracias a Dios, los restaurantes empezaron a reactivar muy despacito y en cantidades mucho menores, pero se empezaron a reactivar. Y somos una operación bastante pequeña, entonces no podíamos hacer las 2 entregas. Y como yo, o sea, a mí me fascinaría poder seguir con esas entregas, pero de no puedo, solo tengo un camión, ¿verdad? Solo tengo un colaborador y no nos da para hacer los 2 tipos de reparto porque también tenemos que producir y todo. Entonces lo que hicimos fue, yo decía, no podemos nada más quitarle a la gente de un día a otro cuando nos han apoyado, ¿verdad? Todo este tiempo. Entonces busqué otros emprendimientos y lo que hicimos fue crear 4 puntos de venta. 2 son restaurantes, 1 es una cafetería de 2 chicas súper emprendedoras y el otro es una tienda. También todos de emprendedores. Y lo que hicimos fue de colocarles un freezer y que la gente pudiera decirle llegar. Decirle a la gente que puede ir. Exacto. Ir a... Ya no podemos llegar hasta sus casas, pero por lo menos tienen a dónde ir a comprar. Y en cuanto a tus colaboradores o colaborar, ¿cuántas personas trabajan con...? Tiempo completo somos solo 2. Él, Pedro se llama, y yo. Y obviamente tenemos un equipo súper bueno de la parte de comunicación, que es un muchacho que se llama John, que es increíble, o sea, las fotos, la comunicación, todo lo hace él. Y sí, básicamente somos como nosotros 3, pero tiempo completo, así fijo, en la fábrica, somos Pedro y yo. Y sí, bueno, los puntos de venta nos han funcionado bastante bien. No es igual, ¿verdad? Pero por lo menos. Y ahora estamos corriendo y también corriendo y esperándonos a ver qué va pasando día a día, semana a semana, a ver si logramos abrir la tienda, porque desde que don Eduardo, el fundador, cerró la tienda, yo siempre dije, bueno, yo te fijo, la quiero reabrir, ¿verdad? De ahí empezó mi amor por la marca. Entonces, también la pandemia me agarró con un local nuevo, pagando un alquiler de un local, arreglando un local. Entonces, fue bastante duro, la verdad. Pero, pues ahí vamos y ya el local está bastante listo y nada más así como esperando a ver qué va pasando, a ver si... Si logramos abrir pronto, ojalá. Ojalá que sí sea. A mí me parece que hay cosas comunes en las experiencias, la importancia, bueno, las dificultades, todas son, como lo han vivido tantas personas que nos están viendo, la dificultad, la necesidad de buscar opciones y salidas,
que es el día a día que estamos viviendo probablemente desde el 6 de marzo todos y todas. Creo que cosas que coinciden tiene que ver, uno, cosas como la comunicación, poder llegar, hacer llegar lo que hacemos a clientes, a consumidores, las alianzas con otras empresas o con otras personas, sea con aquellas personas que hacen la parte de transporte, las empresas que hacen transporte, sea con los proveedores, el boca en boca, la alianza con el mismo consumidor. Hay muchas cosas comunes, pero también que en un ambiente que no deja de ser difícil, porque aquí no nos podemos engañar, vivimos en un momento muy difícil, pero también sobre eso salimos adelante. Le ponemos ganas y le ponemos esfuerzo. Y también para todas las personas que nos puedan estar viendo, porque sé que hay muchas personas que en efecto han logrado salir adelante, otras que siguen luchando por hacerlo, que ese es el ánimo de poder compartir historias tan bonitas como las que ustedes nos están compartiendo el día de hoy. Más cuando hablamos de helados, queque, y yo por la mitad del tiempo hablo de mascarillas ahora en mi trabajo, y bueno, lo mío no es la moda, pero bueno, pero lo de doña Claudia sí. Entonces, ahora pasamos abajo para que converses con ella. Ministra, ¿qué enseñanza podemos sacar de lo que hemos aprendido, de escuchado hoy? Bueno, primero que ellos podrían ser excelentes mentores, los cuatro, los cinco, podrían ser excelentes mentores. ¿Por qué? Porque es a otras personas que tal vez no ven esa oportunidad en la oscuridad, es ayudarlos a encontrar ese punto. Dos, que han dado todo tipo de ejemplos. Por ejemplo, usted a su mismo nicho de mercado le cambió los gustos y las preferencias. Claro, usted tiene un nombre, una trayectoria, pero igual la capitalizó. Eso es importantísimo. Entonces usted le cambió a ellos los gustos y las preferencias. Y yo quiero invitarlos a ustedes dos a que analicen con mucho gusto con la gente de IGPYME en el MAKE dos temas: consorcios y lo que hemos venido tratando, digamos, de consolidar, que son alianzas así de formales. ¿Qué significa? Primero, consorcio es, usted puede agarrar a sus pymes y a las que le hacen reparto, y usted podría, si quiere, franquiciar su producto y que en la modalidad de consorcio ellos tengan sus secretos industriales, o usted tiene el secreto de cómo se hace, hay todo un procedimiento, hay leyes especiales para que las pymes hagan consorcios y franquicias. Entonces usted podría franquiciar y tener eso vendiéndose en todo el país. Al fin y al cabo, el interés suyo, o el suyo, o el suyo, o el suyo, es que su producto se venda, y entre más se vende, más empleo genera. O sea, al fin y al cabo, aquellos tiempos en que la gente montaba una PYME para hacerse millonario, no son los tiempos de hoy. Hoy es ocupación, trabajo digno y generar empleos. Son tres cosas fundamentales, ¿verdad? Entonces, yo creo que todo esto es súper importante, porque ustedes podrían, consolidar mejor esas redes, sacar presentaciones individuales, y usted le dice a sus franquiciados: solo me puede vender esta presentación, la relación de hoteles es mía, por ejemplo. ¿Ve? Y usted va por diferentes partes, y usted puede hacer lo mismo, partiendo de queques de antaño, ¿verdad? Se va a otro tipo de productos. Puede sacar el queque de antaño celíaco, puede sacar, me explico, usted puede, a partir, la cocina da para todo, ¿verdad? Yo pagué colegio privado a tres hijos con un negocio de comida, y lo digo siempre con mucha dignidad. Era la tercera persona en la casa que trabajaba. Entonces, eso realmente es fundamental. Entonces, ustedes tienen que, los invito, me explico, ya que los veo que son inquietos y que están ahí, que se nos acerquen, que nos pregunten, que tengan puertas abiertas. Así, Betsy, muchas gracias, al presidente también, con un ministerio que le interesa saber qué pasa en el sector empresarial, cómo vuelve eso, pero además cómo genera más valor, ¿verdad? Porque esos eran varios temas que tenía, y sigan buscando oportunidades en la oscuridad. A nosotros él nos tiene sentados trabajando en eso todo el día, encontrando oportunidades en la oscuridad, sin dejar de pedalear nunca, ¿verdad? Nunca, 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 así. Y entonces, esta reinvención
que están haciendo ustedes, que la tuvo que hacer usted, se pone a pensar, ¿cómo llegué yo ahí y por qué no lo hice antes? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque la circunstancia lleva a muchas de estas pymes y a miles en el país a que se nos acerquen y sigamos buscando oportunidades en forma conjunta. También tenemos en la página muchos eventos que tienen que ver con capacitaciones de venta en línea, que los hacemos de la mano con la propia empresa de Facebook, ¿verdad? Eso es muy importante. De redes, para que ustedes también sigan, nos sigan en esos webinars. Gracias. Y en eso importante de lo que dice doña Vicky, el apoyo de la dirección de Pymes o Digepymes en el MEIC, así como otras instancias que apoyan, se mencionó Procomer, el INA en sus centros de capacitación, que trabajan articulados buscando cómo apoyar y orientar en estos procesos. Yo les pediría que cada uno, además de nuevamente agradecerles y felicitarlos por el coraje, por el valor, por el ejemplo, por las ganas que le han puesto, y además de desearles el mayor de los éxitos, porque el éxito de ustedes es el éxito de todo un país, yo les pediría que cada uno en una línea les comparta cuál sería su mensaje a las personas que nos ven, empezando por don José. Yo, mi invitación sería a que no lo piensen dos veces. Creo que en mi experiencia personal, yo quise ser emprendedor durante mucho tiempo, casi durante todos mis años de U. No podía porque tenía que pagar la U, pero finalmente agarré impulso y me mandé. Y recuerdo, un amigo una vez me dijo, cuando uno quiere ser emprendedor y vuelve a ver hacia afuera, lo que ve es un parquecito, pero ya una vez que se tira, es un bosque. Muchas gracias, don José, por su comentario. Empezaría también con doña Arlette y luego con su socia, con Jimena. Así es, yo les diría que tengan fe, esperanza, sean solidarios y siempre para adelante. Muchas gracias. Yo diría que ante los prejuicios de la gente sobre la edad de uno o sobre el estado económico o cualquier cosa de su vida, que uno no le ponga atención a lo que dicen los demás, y si uno en realidad quiere algo, que luche y siga por lo que uno quiere. Muy bien, eso yo, Jimena, me lo guardo aquí. Muchas gracias. Don Edwin. Costarricenses, esto lo sacamos adelante. Sean valientes. Si usted tiene una idea, ninguna idea es tonta. Como dicen por ahí, el no ya lo tengo y voy por el sí. Los invito, de verdad, vístase en solidaridad. Pueden encontrar bajo ese hashtag, vestite de solidaridad, las campañas en Tienda Ñ, Contigo a la Casa Amarilla, en Ennis World, en crfashionweek.shop, en Edwin Ramírez en Instagram y Edwin Ramírez Diseñador. Muchas gracias. Gracias, don Edwin. Ahí le podemos decir al canciller que le consiga las prendas a doña Vicky. Doña Mariana. Bueno, yo diría dos cosas. Dejar el miedo, porque nos frena, y ser positivos. Hoy vi una cosa que decía que ser positivo no es estar en negación, es ver oportunidades y, ¿verdad?, hacer algo al respecto. Entonces, yo siempre he tratado de ser bastante positiva y creo que así es como he logrado manejar también esta situación. Y aprovecho igualmente para contarles nuestros puntos de venta. Uh-huh. Son el restaurante Go Fish en Curriabat, el restaurante Tribeca en Santana, el café El Postre Primero en Heredia, y una tienda lindísima que ellos hacen productos de abeja, de miel de abeja, totalmente natural, totalmente costarricense, que se llama Pollen Keepers, que queda en San Pedro. Entonces, ojalá puedan ir y probar nuestro helado artesanal. Buenísimo, muchísimas gracias, y muchísimas gracias por estar acá, por el ejemplo, y a todas las personas que nos han seguido en esta transmisión, muchas gracias. También, ministra, muchas gracias por esto y por todo lo que hace también desde el gobierno. A todas y a todos, muchísimas gracias.